quemaron. Pero le quemaron un cabo. Parece rinoceronte. Este está más bonito, mírenle la cabeza. Ah, mi torito está bien bonito. Ese torito es de más calidad, ¿ves? Ese sí es del mejor de todos. Parece de la cherequeta. Y huele el agua, mira. Huele el agua antes de tomarlo. Están peleando. Pero más que todo lo están haciendo como juego, porque el pleito fuera más reñido. Pero golpean duro, mire. Ah, sí. Ya se va tocando allá, mire. Sí. Pero aquel de allá siente que esto lo está haciendo en serio. Ah. Sí. Qué chulo están. Sí. No están buenos para destazo. No, hasta para destazo. ¿Y este colorado? Ya lo vi. ¿Me copia? Mira que como le ve la pelota. ¿Ese? No, el que está allá, mira. ¿Qué el colorado? Mira que estoy viéndole espectáculo. Qué relajo tiene. ¿Crees que puede estar aquel? ¿El blanco? No, el colorado que está en el sombrero. Mira que está la misma pelota arriba. Ah, no se ve casi. No se ve casi. Es el pelotudo. Sí. Como la pelota de este, fijaos, un poco más grande. Están peleando todavía. Pero ¿y estos otros? Más que se puede sacar un ojo tan baboso. Sí, pero es que no, sí, es como pleito, va, pero no. Mira todo esto que está ahí. Y este que está peleando con aquel se parece bastante en color, mira. Lo que quiero ver es en qué termina este play. No, estos ahí van a estar un buen rato hasta que venga otro y los desaparezca. Mira, ahí pensó que venía en serio, ¿eh?
No es que sabe que si se da vuelta, le pegan en la costilla su buen cachazo. Mi torito no es bravo. Me marcó el buceo. Ah, mi torito es bien mansito, ¿ves? Ah, mire, bien enojado, ¿ves? No, es que es chiva, ¿eh? Chiva, ¿ves? Ya se acabó el pleito, va. Ya no quieren pelear. Vayan, pues. Qué relajo que tienen, hombre. Mire, ve. Hoy están peleando en serio. Ya estuvo, vamos. Ahí van a pasar. Aquellas personas que también están padeciendo de cáncer, ahí le tenemos la guanaba para curar cáncer, para curar todo tipo de tumores. Para eso le tenemos. Cámbialo de lado. Sí. Darme duro. Ja, no crea. Con esto hay que dudar. Ay. 19. 19, no bajó de 19. Chiquitos, ahí los ves que están pequeños, ¿verdad? No crea, yo me gusta tener solo animales así, pero me toca pagártelos aquí. Sí. Compré varios como en agosto, ¿eh? Y yo los crezco, pero se me dio la necesidad de venderlos rápido. Sí. No, hombre, si me costó sacarles un poquito. Sí. Porque los llevamos caros, pues, que van caros. ¿A dónde los llevan? Estos van hasta Corinto. ¿Y para Morazón? Sí. Y ahorita la comida va a estar crítica ahí, ¿no? Sí, no, pero lo voy a tener aquí en, aquí por Santa Elena. ¿Aquí? Sí, un rato, sí. ¿Crees que aquí se los van a majar bien? Yo sudo. ¿Ah? Yo soy el que sudo con ellos. Ah, no. ¿Eh? ¿Ves que usted de aquí es? Sí. Ah, pues no,
De aquí de Corinto. Pero los voy a trasladar para Corinto, pues los voy a tener allá, en Corinto. Cierreme. Cierreme ese. De aquel lado, váyase mejor. Aquí llevamos estos bueyes para Morazán. Voy a ver si grabo pedazos del camino. Y estamos en el tianguis de San Miguel. Ese tianguis se llama El Tránsito. Ya son como... Ya les voy a decir la hora. Las 12:45. Después de meter a parquearme, voy ahí. Voy a hacer la guía. Voy a pedir la guía, deme la tarjeta. Vaya, pero es que espérate que tenés que llevar el nombre. Deme su tarjeta de circulación. No, dime que. Espérate. Él la va a ir a hacer. Es que tengo que poner el DUI, el nombre del motorista. Pero todo. En todo lo que él hace, yo ya la trajera. Mire. No la puede hacer porque yo tengo que. Tiene que ir al. Yo le he pedido otras veces. Ah, después, si quieren andar, pues. No, que vaya él, eso puede ir a hacer Telena, hijo. Tal vez distinto. Mire, por.